aquí en Aguascalientes hay un tormentón. Estaba relajado para el punto de echar el gallo cuando me acordé de que un drugo en aquel video, ¿se acuerda de aquel video cuando hablamos de las artes marciales fraudulentas? Pues un drugo llamado Samuelín, me había escrito para decirme de un arte marcial fraudulenta también aquí en México. Entonces, ¿se acuerdan que tenía la página con casi 20,000 seguidores en Facebook y que se fue al demonio? Pues ahí me había escrito, pero como se fue al demonio esa página que me tumbaron tus amigos los panistas, pues perdí toda la información, así que me puse a recabarla poco a poco para traer de vuelta ese dato y cumplirle a Drugo, por si estás viendo este video, Drugo. Gracias. Y me doy cuenta de que este arte marcial llamado el Chilam, es un arte marcial supuestamente aquí prehispánica de México, que lo usaban los pinches mexicas y otros pendejos. Entonces pues, estaban acá, imagínate tú, que si fueran estos güeyes con unos Bruce Lee, no mames, pues nunca nos hubieran invadido los españoles, hubiéramos hecho hasta como una pinche película de Kung Fu. Ups, ups. Me imagino cuando llegó este pinche Hernán Cortés, yo creo que se escucharon los efectos de los putazos, ¿no? Y las coreografías acá bien. Ups, ups. No mames, hubiera estado bien una toda madre, pero quiero decirles que está, por un lado es bueno, o sea, a mí no lo veo mal que haya un arte marcial que represente a México, pero debe demostrarse, debe mostrarse como, estamos inspirados en las artes marciales de China y de allá con nuestros amigos los orientales, para tener nuestra propia arte marcial, porque ante... Es la ventaja de tener amigos paleontólogos, historiadores y antropólogos, porque no está documentado que hayan usado eso. No, es mentira. Es mentira que haya existido eso. Entonces, no, para empezar desde ahí es una falacia. Dos, pues es que volvemos a lo mismo, es pura lógica, como ya lo traeríamos en la sangre, como aquellos güeyes que desde morrillo te enseñan a la pinche grulla, al dragón, ¿no? Aquí es pedrada, patada y córrele, ¿no? Entonces, pues no, es mentira. Ahora bien, desmenuzando el arte marcial, esta doña más bien le gusta, está chido que represente el arte marcial y que ella tenga gustos por lo prehispánico, y de ahí se la sacó, pero una cosa... Es ese gusto por hacerlo, que respeto por el deporte, que sea algo para acercar a la gente al deporte, pero lo que está mal es que te lo vendan como un hecho y no lo es. Y no podríamos decir que tiene una paternidad, o que alguien pueda decir, no, pues es que el golpe de frente es japonés y la patada es coreana. Es un movimiento natural del cuerpo humano que en el momento en el que lo practicamos, según la fuerza, la rapidez, la contundencia, pues podría parecerse a... Ahora, lo que sí es algo totalmente diferente, porque me he puesto a investigar lo que es la filosofía de nuestros antepasados, es esa visión del ser humano, interno, ellos lo manejaban por diferentes estratos. Entonces, es importante que en México se vuelvan a recuperar el verdadero conocimiento de la filosofía prehispánica. Que ya me documenté y no. Y supuestamente, bueno, para volver a lo mismo, desmenuzar este arte marcial, dice que empieza siendo un conejillo y luego un venadillo y luego la serpiente y termina siendo un mono, que son siete, como siete cintas, por así decirlo, pero vas pasando de animal en animal como si fueras un Pokémon, vas evolucionando. Entonces, de ser venadillo, termina siendo acá bien merga, ¿no? Un pinche chango. A ver, tú vas a ver que viendo el arte marcial es una fusión de otras, pero puedes ver muchas poses como del karate, puedes ver los giros con la defensa, con las patas como el capoeira, como que hizo una mezcolanza de varias, y ya dijo, no, pues es el chilán, ¿no? Se dice que es el chilán. A mí se me hace que esta vieja antes era como yo, era bien grillota, entonces dije, nada, pues vamos a acercar a los chavos y vamos a llamarle Chilán. Para empezar, sí es una estafa en el aspecto de que si es de aquí,
Porque si es un arte marcial mexicana, desde que lo hacían desde la historia, si eso es una mentira, no es verdad, no hay una documentación, no dudo de nuestras raíces, o sea, no dudo de la gente que hubiera una concentración antes de ir a la guerra, antes de jugar en la pelota, antes de darse unos vergazos, no lo dudo. Pero pues no está comprobado, aquí está comprobado que era agarrar un garrote y darte en la guaja, algo primitivo. Entonces, una pinche onda, y órale, y flechas, y vámonos. Pero de ahí más, un arte marcial pues no está comprobado, por lo cual, si nos vamos a los hechos, pues este arte marcial pues es una estafa. Y huele, ay güey, como que sí huele a estafa, pero pues está, yo te digo, lo que lo veo bien, es que la doña pues dice, wow, vamos a echar una mentirilla para acercar a los chavos al deporte y al entrenamiento, pues se me hace bien por ese lado. Así que mis drugos, y sobre todo este drugo, quería que tocar este vals, pues ahí está, ya vimos en Shilam, es una pinche, ahora yo voy a hacer, en lugar de pasar al venado, y otros animales más mexicanos, pues deberíamos de empezar de ser un vamos a ser de un tlacuache, vas a pasar a ser un gavilán, de gavilán vas a ser un halconcillo, y de halconcillo vas a ser un arquillo de nivel medio. Y luego vas a pasar a ser chapo. Chapo es como una arte marcial entre sapo y mono, bien verga. Pero con fusca. Entonces así como que dices, ya pasé a nivel chapo. Y empiezas a dar vergazo, pero si ves que te van tundiendo, vas sacando la fusca y dices, y vámonos, ese pinche arte marcial. No la pela todo el mundo, hasta los gringos, hasta quien quiera. Así que mis drugos, no se dejen engatusar. Y si a esas vamos a engatusarnos, chequense nomás este arte marcial, el de los pinches estos, los judíos, Albert, Judy, sabe qué mamada, pero véanlo, y sobres, suscríbanse al canal, denle like, cabrones, para que no me dejen aquí morir solo, sobres. En el alfabeto hebreo, en la Kabbalah, en bailes, historia, símbolos y figuras de animales, al igual que en el uso de armas clásicas y tradicionales, únicas y exclusivas del pueblo judío.